Hoy es sábado 22 de abril del año 2023. ¿Qué paisaje te gusta? El mar y las montañas, mucho las montañas me gustan y las pirámides. ¿Cómo llama tu papá? Mi papá, ahí va el problema, ¿verdad? No lo conocí, pero se llama Abel Ah, no, Morera. no, 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 ese no es su papá. No conocí papá. ¿Y tu mamá cómo llama? Marta Alicia, Marta. Marta. Vive. Sí. ¿Con quién vives tú? Con mi hijo. ¿Cómo se llama? Caleb. Calé. Ajá, Caleb. ¿Cómo se escribe? Con C de casa y B al final. Caleb. ¿Cuántos años tiene? Tiene permiso, 14 años. ¿Y hoy qué esperas lograr? Quiero sanar algunas causas de bloqueos emocionales que tengo, ¿verdad? Y sobre todo, sí, pues sanar. Bloqueos emocionales. Sanar y comprender ciertas cosas de mi vida, del por qué pasa, y no he podido cambiarlas. Un ejemplo. Por ejemplo, nunca he podido concretar una relación de pareja, porque tengo un miedo al rechazo de pareja, a que me rechacen, a que no sea suficiente para alguien, al miedo a la aceptación. Entonces, a la historia de mí desde mi nacimiento se remonta, que yo siento que ese es el problema que traigo en el inconsciente, del que mi mamá se embarazó de un hombre casado, ese hombre casado la rechazó y mis abuelos no querían que mi mamá se embarazara. Entonces todo ese miedo lo siento yo, ese miedo al rechazo de un hombre, a que no, a no ser merecedora de tener una pareja o alguien que me quiera. Entonces, cuando logro tener una pareja, empieza la relación, pero al poco tiempo yo empiezo a tener miedo de que se vaya, que me deje. O sea, es un miedo inconsciente que no puedo controlar. Y no sé cómo actuar en esa relación. Pues tiene que aprender rápido porque le faltan 54 años de vida. Si no aprende en 54, ya ni aprenda, ¿ya para qué? Por eso estoy aquí, don Aurelio, porque ya me urge ser feliz. Bueno, mi felicidad no depende de un hombre, pero sí quiero saber por qué. Y Listo. sanar más que nada, porque tuve una niñez muy, muy dura, que obviamente no voy a juzgar porque todo es aprendizaje en la vida, ¿verdad? Pero a veces traemos cosas cargando que no podemos solos. Esa es una de las cosas. ¿Puedo decir más? Claro, todas. También tengo una mala relación con mi mamá desde niña. Siempre hemos estado peleando, por eso me alejé de ella y también con la familia de mi mamá. Empecé a tener problemas de visión, pero yo siento que no es tanto de salud, sino más bien que es algo que yo no quiero ver, como que un trauma. Tengo complicación para aprender idiomas. Nunca he podido aprender idiomas, siento un bloqueo. Tengo fobias a las alturas, tengo carencia, o sea, tengo miedo a la carencia económica. Tengo otra cosa también Momentico, que que en yo otro. escribo muy despacio. Apenas pueden aprender idiomas. Miedo a las alturas. Y es que tú haces muchas cosas en las alturas. Eres paracaidista. No, porque no aguanto las alturas, no puedo. Ay, por eso, ¿y usted qué tiene que hacer en las alturas? Si usted trabaja en una empresa de juguetes. Pero a veces voy y subo un cerro y lo subo, y cuando voy subiendo quiero
Lo subo porque de cierta manera quiero superar ese miedo que tengo a las alturas, porque a veces me subo a la azotea y no puedo ni siquiera, pues sí me he subido a teleféricos y no soporto. A los aviones me da un pánico subirme a los aviones. Listo. Eso. ¿Qué más? En los últimos meses de este año y el año pasado, he tenido muchos ataques psíquicos. Pues no trato de meterme mucho en eso, pero sí hubo como ese tipo de brujerías y pasé por momentos muy angustiantes, que eso me ha ocasionado un poco tipo de nervios, porque duré semanas sin dormir, soñaba cosas. Desde niña he tenido sueños premonitorios, no sé por qué, pero a veces veo cosas que van a pasar en los sueños. Veo personas cuando sé que me quieren hablar o buscarme a través de los sueños se comunican conmigo. Pero estos últimos meses he recibido ataques, pues psíquicos del bajo astral, que me gustaría también que reprogramar mi mente para no crear en eso o olvidar esa parte de, porque no puedo, ahorita no puedo dormir con la luz apagada, me da miedo. Ahorita me han estado poniendo acupuntura para ayudarme los Es nervios. que si hay luz, no salen los espíritus. Pues sí. Así de miedosos son los espíritus que le tienen miedo a la luz. Sí, le tienen. Pues yo no sabía eso, que los espíritus eran tan miedosos. Imagínense qué cosa. Los espíritus le tienen miedo a la luz y los vivos le tienen miedo a la oscuridad. Se viera poner de acuerdo los dos. Podría. Sí, para que sea la dualidad. Eso y tuve un accidente hace varios años y traigo todavía como eso de estoy parada en un semáforo y siento que van a llegar y ni me va a chocar, como que me quedé traumada de eso también. Me da miedo que me pase un accidente. Yo creo que por el mismo accidente que tuve. Ah, pues ese accidente que tuviste no fue grave. El primero sí. Ah, fue grave. El primero te mató, moriste. Ah, no, pues no tan Ninguno fue grave. grave. Y don Aurelio, hay una persona, un hombre que fue mi pareja hace varios años, pero dejamos de vernos y luego otra vez volvió a mi vida, pero siento algo con él como un apego, pero yo digo, ¿por qué siento ese apego si nunca he estado tanto con él? Pero yo siento como que si lo conociera de otra vida pasada, no sé cuál sea la finalidad de llegar a mi vida, pero me angustia mucho. Ahorita no me habla, pero me angustia mucho saber por qué siento ese cariño hacia él o esa necesidad de él si nunca he tenido una relación tan en esta vida, ¿verdad? Se puede decir, tan estrecha con él. ¿Cómo se llama sin apellido? Se llama Hugo. Y pues eso es todo. Listo. ¿Quién ha muerto que te haya querido? Recientemente murió una tía mía, que era como mi abuela. ¿Cómo se llama? Juanita. ¿Quién más ha muerto? Una Mi abuela, un abuelo. abuelo. Mi abuelo materno, que fue como mi papá. Y, ay, ¿qué fue con mi papá? Si usted ni siquiera conoció a su papá, ¿cómo va a saber qué fue con su papá? Porque yo le decía papá Ah, en vez eso de sí. abuelo. Y es que ese fue su papá. Papá es el que la papachó, el que la mimó. Mi abuelo materno, ¿cómo se llama? Jesús. Listo. Entonces cierra los ojos que va a ser un ensayo. ¿Me puedo quitar los lentes? Quítese lo que quiera. Si se va a quitar más de los lentes, me dice yo cierro los ojos. Okay. Va a ser un ensayo psicológico preparatorio, comprobatorio. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos
recuerdos y emociones. Mientras yo cuento desde 1 hasta 5, piensa o recuerda un momento cualquiera de tu vida y me lo dices, niña o grande, triste o miedo. 1. Tres, si era de día o de noche, cuatro, con quién estabas, ¿qué estaba sucediendo? Niña. Soy niña. Estoy llorando. Estoy llorando. Estoy sola. Estoy sola. Estoy sola en un carro. Estoy sola en un carro. Y me voy a regañar. ¿Me repites? Mi mamá me regañó. Se enojó. No, yo quiero hablar con ella. Marta, regañaste a la niña. Sí. ¿Por qué la regañaste? Porque es malcriada. Sí, ¿y quién es la encargada de criarla? No es usted. Entonces, si es malcriada, es porque usted la malcrió. Entonces, si usted la malcrió, ¿por qué la regaña? Porque no hace caso. Yo pregunto, ¿quién la hizo así? ¿No fue usted? Sí. Entonces, cuando usted la fue a tener, usted le hacía caso a su mamá. No esté con ese hombre. Entonces, ¿usted con qué derecho regaña a la niña porque no hace caso? Si usted tampoco le hizo caso a su mamá. Mire, tiene la niña llorando. Pídale perdón. Me perdonas. Perdona. Marta, y te pregunto, ¿la niña es fea o es linda? Se parece a su papá.
Ah, pues yo que acaso conozco el papá. Si yo conociera el papá, sí sé que era muy linda o muy fea. No, contésteme usted. Es linda. Listo. ¿Y es inteligente o es tonta? Es inteligente. Entonces dígaselo. Tú eres muy inteligente y eres linda. Ahora que le estás diciendo a tu hija linda e inteligente, ¿qué quieres que ella te perdone? Quiero que me perdone por cómo la traté desde niña. Ah, pero es que usted tampoco recibió un curso intensivo de cómo educar a una niña en la niñez. Usted es profesional, Marta. ¿Usted estudia alguna cosa? No. Entonces, si no estudió, usted es analfabestia en educación infantil. Analfabruta en derechos humanos. No hay ni nada que perdonar. Perdonar porque sus padres no le dieron educación. ¿Usted qué culpa tiene? Porque mis papás así fueron conmigo. ¿Tus papás qué, Marta? Así eran conmigo. Por eso. Eso fue lo que te enseñaron, eso fue lo que aprendiste. Y tú pensabas que eso estaba bien así. Sí. No, pídale perdón a la niña por algo que realmente usted hizo con mala intención. Quiero que me perdones. No sabía lo que hacía. Entonces, ¿cómo te va a perdonar si tú misma dices, y yo sé que es cierto, que no sabías lo que hacías? No hay nada que perdonar. Otra cosa que usted le haya hecho a la niña con intención. La rechazaba. Eso sí, No la eso quería. sí. Ni una bestia en la selva, ni una pantera, ni una jirafa rechaza a su cachorrito. Y usted fue la mamá. Usted sabe que ese señor lo único que puso fue un espermatozoide. Tan pequeñito que ni siquiera se ve a simple vista. Y usted puso todo lo demás. Entonces, ¿qué penitencia le vamos a poner por haber rechazado a la niña? ¿Cuántos abrazos ofreces darle? Todos. Todos. ¿Y cómo sabemos cuándo termina? No, no, dele 5 bien dados. Abrazos de oso cariñoso, chihuahueño. ¿Qué más quieres que tu niña linda e inteligente te perdone? Haberle ocultado el nombre de su papá. ¿Nunca qué? Por haberle ocultado el nombre de su papá. Ay, ya, pa' que ni tan nombres, letras. Pero ya se sabe el alfabeto completo, hasta con las consonantes y vocales. No, ya ni tan nombres. Un nombre no es el que lo apapacha uno. Un nombre no es el que lo mima. Un nombre no es el que le da un helado de la Michoacana en el parque. No, ya ni tan nombres. Ya ni tan era papá. Pero porque usted tampoco tuvo esposo, entonces ¿qué papá le va a dar? Usted se metió con un hombre comprometido. ¿Y tú sabías que él era casado? ¿No? Sí, Ay, ¿por qué te metiste con él, Marta? me enamoré de él. Por tonta. ¿Se perdona por haber sido tan tonta? Sí. Entonces perdones y prometa no volverlo a hacer. Okay.
Bueno, ¿qué penitencia la vamos a poner a eso por haber sido tan tonta? Y no haberle dado un buen papá que la apapache a la niña. Voy a ser mejor mamá para ella. Listo, hágale pues, prometido. ¿Qué más quieres que te perdone? El abandono. ¿Cómo así que la abandono? ¿Fue que te fuiste para otro país o qué? No, pero la dejaba con mis papás y yo me iba. ¿Pero te ibas a derrumba o a trabajar? A trabajar. Ah, no, entonces tampoco. Usted se iba a trabajar. Si usted me ha dicho, Aurelia me iba de rumba con mis amigos para esos. Ah, no, mal hecho. No hay ni nada que perdonar. Busque otra cosa. Nunca le di el lugar que se merecía. Siempre me enfoqué en mi pareja o buscar a alguien para mí. Eso sí. Ahí sí tienes toda la razón, Marta. Penitencia. ¿Qué ofreces? Mi perdón. Listo, entonces pídale perdón, pues. Perdón. ¿Cómo le parece cambiar esa niña linda e inteligente por un desconocido? Doblemente tonta. ¿Qué más le quieres pedir perdón a tu hija? Coraje, sentía coraje con ella y rechazo. Repite, Marta, que no escuché bien al principio. Yo sentía coraje y rechazo hacia ella. ¿Y por qué coraje una niña inocente, linda, inteligente? Porque su papá no la quería ¿Su y no quiso. papá? ¿Ella acaso tuvo papá? No, ella tuvo, fue mamá, ella no tuvo papá. A ese señor ni lo contemos. Ese fue un señor que pasó un rato bueno, agradable con usted. Teniendo una infidelidad con la esposa que él tenía. Entonces no lo contemos. Luz, perdonamos de una vez todo eso. Tiramos toda esa basura emocional al basurero. Sí. Eso, todos esos recuerdos viejos, porque todos son viejos. Si fueran nuevos, yo le digo, es que son nuevos, guárdelos. Pues tú y yo sabemos que son todos recuerdos viejos. Tire toda esa basura, que usted empieza vida nueva hoy. Sí. Sí. Ni siquiera vuelva a mencionar eso. Hablar de cosas viejas. Y en ese espacio que queda libre, en ese corazón, coloca cosas nuevas, bonitas, felices. Si quiere poner algo bien bonito, pone a su hijo Caled. Y si quiere poner algo mucho más hermoso que Caled, lo más lindo que usted se pueda haber imaginado en la vida, me pone a mí. ¿Qué colocaste? Claro, eso se sabe, Khaled. Entonces colócalo. Entonces ahora con esa alegría que te da tu hijo, ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal.
El papá de mi hijo. El papá de mi hijo. Me está diciendo que su hijo no es su hijo. Y es que él Rechazado. tiene toda la razón. Ahí él tiene toda la razón. Es que tu hijo no tuvo papá. Tiene mamá. ¿Usted para qué necesita un espermatozoide? Usted va al hospital, al banco de esperma, y usted dice que necesita un espermatozoide. Y le dicen, señora, traiga un frasquito y se lo llenamos. Te vas a sentir mal porque un desconocido está diciendo esas tonterías. Dígame la verdad. Usted antes de conocerlo a él, lo conocía. Exacto, un desconocido. Y un desconocido está diciendo que no es el papá de tu hijo. Dígame la verdad. ¿Usted quisiera como papá de su hijo a un desconocido? No. Entonces no le haga caso. Que entre por un oído y salga por el otro. A palabras necias, oídos sordos. ¿Qué más está diciendo ese desconocido? Que él no se va a hacer cargo de mí. Ay, ¿por qué? Si es un desconocido. Él tiene mamá. Dígame la verdad, ¿usted va a compartir a Caleb con un desconocido simplemente porque va a dar unos cuantos pesos? No. Entonces, ¿qué más está diciendo ese desconocido? Que yo soy una cualquiera. ¿Y qué significa una cualquiera? ¿Qué quiere decir eso en México? Una cualquiera mamá, sí. Una cualquiera inteligente, sí. Una cualquiera linda, sí. ¿O qué quiere decir eso? Que no tengo valor como mujer. ¿Qué qué? No tengo valor como mujer. Ah, ok, muy bien. No tiene valor como mujer. Pregunto, pero le voy a preguntar a alguien que sepa. Caleb, ¿tu mamá vale o no vale? Sí. Muy bien. Tía Juanita, una pregunta. ¿Tu sobrina vale o no vale? Mucho. Abuelo Jesús, estoy haciendo una encuesta. ¿Tu nieta vale o no vale? Mucho. Entonces, ahora sí, yo pregunto, ¿quién sabe más de valor femenino? ¿Un desconocido o tu familia? Mi familia. Entonces, ¿vales mucho? ¿Qué más tontería está diciendo? Me insulta. ¿Te manda a chingar o qué? ¿Qué dice? ¿Ah? Lo busque. ¿Qué lo qué? Que no lo busque. Ay, ¿para qué lo vas a buscar? Él tiene razón ahí. ¿Para qué vas a buscar un desconocido chingón? ¿Qué más está diciendo? Que se vaya, déjalo que siga su camino. Tú no necesitas quedar amarrada a un desconocido que no la ama.
Okay. No, usted tiene que quedar es libre, libre. ¿O usted quería quedar amarrada a ese desconocido? Vamos a imaginar. Es imaginación. Imagina que estás amarrada a él. Y vámonos para el futuro. Yo quiero ver cómo transcurre tu vida amarrada con él. Vamos al momento en que tú tienes 45 años. Míralo en el espejo del tiempo. Observa cómo vas. ¿Ese era el futuro que tú querías para ti? ¿Estar amarrada a un desconocido? No. Bien, ahora avancemos más en el tiempo. Vamos al momento de que tienes 60 años. Y observa cómo vas. ¿Eres feliz? ¿Sigues amarrada? Ya no. Ya no. Entonces regresa al presente, al año 2023. Ya te acabas de dar cuenta que estar amarrada no te daba felicidad. Entonces suéltalo, déjalo ir. Coloca algo bonito en ese espacio que queda libre y vamos a otro momento en tu vida. ¿Qué encontraste? ¿Ya estás ahí? ¿Qué está sucediendo? Estoy llegando. Habla fuerte para escucharte mejor. Dos hombres me están. Me tienen. Yo tenía de los brazos. Dos hombres me tienen de los brazos. ¿Es en la vida actual o una vida anterior?
Observa cómo eres allí para saber si es una vida anterior. Soy delgada. Tengo el cabello largo. Por la forma como estás vestida, ¿consideras que es una época vieja? Sí. Sí. Habla fuerte describiendo todo lo que está sucediendo, que yo estoy en otra época y estoy muy lejos. Tengo un vestido como ropa egipcia. Y me están agrediendo los hombres. Es como Egipto. Me acusan de algo. Me quieren hacer daño. Habla en tu idioma para yo escuchar lo que les estás diciendo. Muy bien. ¿De qué te acusan? Sí, que me quieren hacer. Recuerda hablar fuerte que estoy en otra época y muy lejos. No sé de qué me acusan. Solo me están queriendo hacer daño. No sé qué pasa. ¿Los perdonas? Avanza un poco en el tiempo a ver si te hacen daño. ¿Qué sucede? Están golpeando. Si quieren aprovechar de mí.
intentando. Alguien los mandó a hacerme daño. ¿Y lo logra? Se quieren. Me quieren tocar. Se quieren aprovechar de mí. Pues al fin y al cabo lo que van a tocar es un costal con huesos y huesos viejos. Tengo miedo. ¿Tú crees en Ra? Sí. Entonces pide a Ra que te proteja. Pero me protege. Ellos. Ellos dicen que. ¿Qué hago, magia? ¿Y tú vives cerca del río? ¿Dónde tú vives hay pirámides? Sí. Entonces recuerda que Ra te protege. Avanza un poco en el tiempo a ver si sucede algo. Sí. ¿Violaron ese costal con huesos que tenías? No pudieron hacerme No daño. pudieron. Entonces, ¿los perdonas? Sí. ¿Cómo te llamabas allí? ¿Cómo se escribe? En el idioma nuestro. N. M I A. Mía. Mía, en algún momento en tu vida allí en Egipto, ¿viste algo extraño en el cielo o visitantes, hermanos del cosmos? Sí. Sí. ¿Nos puedes describir cómo fueron esos encuentros? Venían de las estrellas. A través de portales.
Las pirámides. Yo. Yo me paraba enfrente de las pirámides y levantaba mis brazos hacia las estrellas pidiendo su protección. Ellos nos enseñaban. Todo lo que sabemos. ¿Qué forma tenían ellos? Ellos no todos los podían ver, eran altos. Blancos, llenos de luz. ¿Los trataban bien a ustedes? Sí. ¿Alguna vez viste sus naves? Ellos no usan naves. Ellos usaban a través de portales. Podían estar de un lugar a otro. Través de las estrellas, las pirámides alineadas, hay un portal. Y ellos a través de ahí podían estar con nosotros. Bueno, mía, te voy a pedir un favor. Mi amiga, en el futuro, año 2023, tenía unos bloqueos emocionales. ¿Se los retiras? Sí. Te retiras. Tenía miedo a concretar relación de pareja. Miedo al rechazo. Retírale todo eso. Y ponla bien sexy, bien romántica, bien coqueta. ¿Usted me entiende? Sí. ¿Listo? Ella tenía bloqueo para aprender idiomas. ¿Se lo retiras también? Sí. Listo, retirado. Ella tenía miedo a las alturas, a los aviones, a los teleféricos. Aprovechamos de una vez tu comunicación y se lo retiras. Sí. Te retiras de los todos, los miedos a las alturas. Ella había tenido ataques psíquicos, brujerías,
del bajo astral. Le formas una capa protectora espiritual contra todo eso. Ella sabe que lo tiene. Ah, bueno, entonces que no se nos haga la ignorante, que ya lo sabe. Quiero dormir a partir de hoy con la luz apagada. Explícale que las energías están en la luz o si en la luz. ¿Qué le va a interesar a las energías de los hermanos del universo que haya luz o no haya luz? Si en el universo casi todo es oscuridad. Sí. Entonces le dices que apague la luz. Sí. Bien. Hace varios años tuve un accidente, pero fue leve, no fue mortal. No me morí. ¿Le retiras el trauma que le haya quedado? Cosa que ella muera feliz cuando llegue el momento de morir. Sí. Listo, retirado. Quiero saber en un pasado si tuve algo en la relación con un talugo. O con un tarugo, en fin, con lo que sea. Sí. Sí fue. ¿Qué relación tenían? Un esposo. Listo. Cerramos ya ese ciclo, que eso corresponde al pasado. Sí. Listo, cerrada. Para que ya luz quede libre, free, today, hoy. You know? Ok. Are you agree? De acuerdo. Free, freedom, libertad, libre a partir de today, a partir de hoy. Bueno, ¿algo más? ¿O consideras que ya Luz está preparada para comenzar hoy esa nueva fase de su vida sexy, romántica, sensual, coqueta, feliz, optimista, positiva? Sí, ya está lista. Bueno, ya está lista. Entonces te encargas tú de despertarla bien feliz, bien alegre, llena de happiness por todo el body. ¿Sí o yes? Listo, entonces procede a wake up, a despertar esta belleza inteligente. ¿Tiene ahí un espejo para que se mire? Sí. Vaya, mírese en el espejo y me dice qué tan sexual, sexy, romántica se ve. Sexy sensual. Ay, bastante. Muy bien. Gracias. ¿Cómo está la que viste en el espejo? Muy guapa. Listo. ¿Recomiendas esa experiencia a otras guapas como tú? Sí. ¿Permites compartirla? Sí. Bueno, entonces voy a suspender la grabación y te explico cómo la puedes ver. Pero me puedes tapar la cara. Ay, ¿para qué? ¿Qué problema tienen que ellos vean que usted es guapa? Okay. Bueno, entonces vamos a suspender la grabación.